Bien, pues seguimos hablando con Eugenio. Ahora ya estamos aquí en esta tienda de moda que lleva ya un montón de años también, creo que 17 o algo así, muchísimo. Estamos en Calibre y bueno, ya he estado yo dando un vistacito y bueno, me gusta todo lo que veo, ¿eh, Eugenio? Bueno, pues hablando un poquito de la moda, de las tendencias, lo que se lleva y también el comienzo de esta tienda. ¿Cómo fue? Porque claro, todo el mundo te relacionaría con la joyería, con tu padre, el fundador, y ahora, bueno, hablamos de moda. Sí, bueno, pues nada, esto decidimos embarcarnos en otra aventura y como mi madre también se había dedicado más a la moda y tal, pues decidimos montar una tienda en principio de ropa, aunque como ya puedes ver, tenemos también relojería y joyería más orientada a un público más joven, ¿no? Como la joyería, que sí la tenemos orientada a un público más general, aquí un público más joven, artículos más vinculados con la moda. Bueno, por ejemplo, su montaje como con fluorescente, ¿no? Un rosa así, que me ha encantado, ¿eh? Que me imagino que las chicas jóvenes, bueno, se pirrarán por llevar estos relojes tan modernos y que muy deportivos. Es una moda muy sport también la que vemos. Sí, sí, ya te digo. Sí, ya te digo, nosotros tenemos unos productos, una moda más juvenil, más orientada a una moda casual. Camisetas, bermudas, vaqueros, somos vaquereros en un principio, pues ya te digo, trabajamos con marcas punteras en jeans como son Levi's, Lee, Tommy Hilfiger, Pepe Jean, productos más de tejaneros. Generación en generación, además, ¿eh? Porque bueno, fíjate que lleva esta firma muchos años y yo creo que todo el mundo lleva, los caballeros, las chicas, todos. Sí, un pantalón vaquero, yo creo que eso es, un elemento básico en un armario. Háblame también de las tallas, ¿de qué talla hasta qué talla podemos encontrar aquí? Además también tenemos zapatos, que ahora me hablas también de ellos. Sí, mira, de talla nos centramos en las tallas más vendibles, como son desde la 2 hasta la 7. Ahí abarcamos un público bastante, bastante genérico. Ya tenemos, aparte de tener gran variedad de talla, también tenemos gran variedad de patrones, es decir, tenemos desde slim, desde más entallado hasta más regular, más anchotes de camisas. Pues hablaba del calzado, que hemos visto calzado muy cómodo además, porque hoy día es verdad que la comodidad es lo que prima, ¿no? El estar cómodo, y sí que vemos que tienes el calzado de calidad, que luego los pies no se afecten, porque un calzado malo es lo peor que podemos llevar, ¿no? Pues sí, hombre, la verdad es que se nota, un calzado cómodo es imprescindible y veíamos casi obligatorio de introducir el tema del calzado, ya que teníamos complementos, teníamos ropa, teníamos bolsos, pues dijimos, mira, es imprescindible ya meter el calzado y ya completamos con todo. Bueno, me tienes que explicar lo del nombre, ¿eh? Calibre. ¿Por qué le pusiste este nombre a la tienda? Pues nada, pensando, nos pareció bastante tejanero, un nombre fácil de recordar. Le pusimos la K en vez de la C porque fuera algo más juvenil, más moderno, y lo bautizamos como Calibre. Del calibre de todo el mundo, aquí hay contamos de todo y buenos precios, que está viendo, y tenéis unos precios inmejorables, y la verdad es que recomendar también esta tienda, que vamos a recordar dónde está. Sí, bueno, de precios ya, eso ya te digo, todo tipo de precios, y no por más barato dejamos de tener menos calidad. Son productos hechos en España, como son marcas de La Española, La Vespita, Walter Murray, La Yeguada, y ya te digo, productos de algodón y de buena calidad. Y aquí salimos vestidos, ¿no? Con todo, zapatos, pantalón, camisa, bolso, de todo. Aquí salimos con sin duda ninguna. ¿No recordamos la dirección y el teléfono? Sí, mira, estamos en Avenida Pablo Ruiz Picasso, justo allí, aquí cerca, al lado de la Rotonda Márquez del Duero. Y el teléfono es 952-78-2258. Y también nos pueden ver en Facebook y en Instagram. Bueno,
nada, me voy a dar una vueltecita porque aunque ya he dado un par de ellas, pero creo que se me han quedado cosas todavía por mirar. Así que voy a mirar todos los detalles e invitar a todo el mundo que venga a visitarla, que es una monería de tienda y que se puede encontrar de todo. Ya vemos qué gran variedad. Gracias, Eugenio. Muchas gracias a vosotros.